Ingresan a México 24.931 millones de dólares por visitantes internacionales de enero a octubre de 2023, informa el secretario de Turismo Miguel Torruco, quien destaca que esto representa un incremento de 10.6% más respecto al mismo periodo de 2022 y supera también en un 23.4% lo captado de enero a octubre de 2019. 5 países del este y del sur de África experimentan brotes de ántrax y reportan más de 1.100 casos sospechosos y 20 muertes este año, anunció la Organización Mundial de la Salud. El lanzador mexicano Víctor González llega a los New York Yankees en un intercambio con Los Ángeles Dodgers. De acuerdo con la MLB Pipeline, la franquicia neoyorquina envió a Trey Sweeney a los Dodgers por González y el venezolano Jordi Vivas. Barbie encabeza las nominaciones a los Globos de Oro con 9 menciones, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia y Mejor Actuación para Margot Robbie y Ryan Gosling.